muerta. No, para. ¿Podemos ir de nuevo? No, arranquemos. Arranquemos de nuevo desde el principio. ¿Te descuidaste, María? No, lo que pasa es que me pareció a mí que me habían dejado como sola en un momento cuando miré la consigna. Esa. No, ya sé. María, el error fue pura y exclusivamente tuyo por no respetar lo que hablamos antes. Misión que se empieza con un compañero se termina con el compañero. ¿Me copian? Sí, ya sé, estuve mal, ya lo sé, bueno. Es un entrenamiento nada más. Sí, igual trata de aprender antes de que te peguen un tiro en la nuca. Ya, ¿qué haces, sacado? ¿Qué haces? Estoy tratando de perderle el miedo a la bala. ¿Qué sigue, Soraya? No tanta ansiedad, Hugo. Sí, un poco. Hace 2 meses que no tengo acción. Ay, no. Pido, me había olvidado. La fiesta que nos regaló nuestro colega Rubier. ¿Colega? Así que vos estás a mi altura. Con menos glamour, pero más ferocidad. ¿Cómo te la chantó, ah? Estuviste divina. ¿Qué pasa? ¿Están compitiendo entre ustedes? Somos un equipo y estamos todos del mismo lado. El paso siguiente es ir a buscar las cosas al hotel. Elena les va a decir dónde es su alojamiento. Muchas gracias. Vamos. Ah. ¿Ah, cómo dejó la puerta a María? ¿Qué come? No sé, ¿por qué no me preguntas a mí qué como? ¿Eh? Claro, pero es cuando yo doy. Cuando doy el giro ahí, me después lo digo, ¿y dónde claro, está? Claro, yo hubiera hecho lo mismo, por eso, porque te vi. 1-0, Mary. Llevas el arma a la altura del mentón. Caminás en puntas de pie. Para eventualmente saltar en el lugar. Si no, pivoteas en un solo pie y con el otro te ayudas a girar. Para tener una visión buena de toda el área. ¿Me seguís? De esa forma vos sos el centro de tu propio eje y rodeás 360 grados todo el campo visual. Y no te pasa lo que te pasó. Diego, gracias. Por acá, Milovic. Sí, ya sé. ¡Livio! 70 mensajes me dejaste, Livio. 73, para ser más exacto. Y no te contesto ninguno. ¿Eso qué significa? ¡Bien! Que no quiero hablar con vos. Porque sos un obtuso, te equivocás. No. Me equivoqué cuando acepté trabajar con vos. Ahí sí me equivoqué. ¿Quieres tomar algo? Aparte de feo, sos sordo, ¿no? ¿Qué querés, Livio? Estoy apurado. ¿Pensás quedarte paralizado, con los brazos cruzados, dejando que Monterrey se instale? ¿Eso querés? No, no quiero eso. Pero tampoco quiero hacer absolutamente nada con vos. No me interesa. Es más, prefiero tener una novia, una mujer, una casa. Un hijo, no sé. ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿A plantar tomates? Esa cosa romántica de la pareja, el hijo, el perro, la pileta en el fondo. No, pileta no. Eso no. Esa cosa romántica no es para nosotros. Te vengo a proponer un negocio internacional que te va a agradar. Internacional. A ver, los colombianos Luzuriaga. Frío, muy frío. Esto viene de muy lejos. Viene de Ucrania.